esta red en la que nosotros hemos colaborado desde la Agencia de Cooperación al Desarrollo desde su inicio, junto con Fundación Ciudadanía, Instituto de la Mujer. Creemos en la importancia de esta red, entre otras cosas, porque lo que pretende esta red de ciudadanas, que es muy curioso este nombre, pero que tiene una importancia muy significativa, en definitiva lo que están es reivindicando los derechos políticos como mujeres, en definitiva el ejercicio de esos derechos políticos y, por tanto, su participación activa en todos los ámbitos de la vida pública, local, nacional, regional. El objetivo fundamental es la igualdad, y la igualdad no es un problema que atañe a un ámbito de actuación, a un determinado territorio, ni de Extremadura, ni de Nicaragua, ni de Paraguay, sino que es un problema global, y por tanto, como es un problema que nos atañe a todas de carácter global, las soluciones deben ser globales. Por tanto, estas jornadas contribuyen, sin duda alguna, para que se estrechen lazos de unión, de reivindicación, a través de actividades, a través de jornadas, de encuentros, pero todo es una red que pretende fomentar fundamentalmente la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y, en definitiva, la consecución de la igualdad. Y la igualdad es un principio al que debemos aspirar todos, vivamos donde vivamos. Por eso nos sentimos orgullosos de participar en esta red y, desde luego, claro que aportamos y nos aportan sin duda alguna. En estos momentos de especial dificultad económica es donde aquellos que peor lo están pasando requieren de la ayuda de aquellos que pues tenemos mejores condiciones de vida. Yo quiero decir que desde la Junta de Extremadura, a través de la Agencia de Cooperación, hay un compromiso muy importante de la Junta de Extremadura ahora y en los últimos 15 años. Es decir, la contribución de la Junta de Extremadura en los últimos años en la cooperación o para la cooperación ha sido muy importante. Nosotros teníamos un objetivo que era la consecución del destino del 0,7% de nuestro presupuesto no finalista para la cooperación. Se han hecho importantes esfuerzos en los últimos años, muy importantes, desde el año 2000 al año 2010. En el año 2000 se consignaron en los presupuestos de la Junta 2 millones de euros. Hoy estamos en los prácticamente 16 millones de euros. Por tanto, en los últimos 10 años ha habido un esfuerzo muy importante de todos los extremeños, porque es dinero de todos los extremeños, para la consecución precisamente de esa cooperación al desarrollo que tiene objetivos tan importantes como erradicar la pobreza, profundizar en la democracia, la consecución de los derechos humanos y, dentro de los derechos humanos, también la consecución de la igualdad, como es esta red. Yo creo que esta red fundamentalmente lo que hace es remover conciencia, que yo creo que es uno de sus objetivos fundamentales, remover conciencia o mover conciencia. Porque removiendo conciencia, de alguna manera también se están removiendo el que la participación y el impulso a las administraciones públicas, que tenemos la obligación de promover esas condiciones que garanticen la igualdad. Determinados países en América Latina tienen una situación, en muchos casos, ya lo comentaban ahora, de dificultad o mayor dificultad que nosotras, que hemos dado importantes pasos fundamentalmente desde la entrada a la democracia, ¿no? Por todo lo que estamos haciendo es participar globalmente en un mundo en el que ya no tiene fronteras, en el que nos podemos relacionar viviendo donde vivamos, participar unas con otras y estar en conexión cientos de mujeres, miles de mujeres de distintas partes del mundo. Por tanto, lo que deseo, desde luego, y a lo que aspira esta red, es tener una mayor participación, mayor contribución de distintos países de América Latina y, por supuesto, también de nuestro país. En definitiva, pues crear una gran masa, si quieres, social, a través de la red con esta participación.